Mi nombre es Claudia Reyes Betanzo, soy investigadora titular B de la Coordinación de Electrónica. Yo en los últimos semestres de la licenciatura en electrónica que cursé en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tuve un curso de fabricación de dispositivos. Entonces, el profesor que recién me enteré que falleció, que me dio ese curso, pues nos explicaba de un proceso en particular de fabricación que en realidad en ese momento yo tenía completo desconocimiento de esa área, pero me pareció sumamente atractivo. En realidad yo me enamoré de la microelectrónica en ese momento. Entonces, eso fue lo que me llevó a buscar, mejor dicho, un posgrado en esa área en específico, en particular en la maestría. Y posteriormente fui a hacer el doctorado. Y pues ya en el doctorado, también especializada en esa área, en microelectrónica, pues me di cuenta de que había muchas cosas por hacer, muchas cosas interesantes por desarrollar. Y fue ese mi interés en particular por dedicarme a la ciencia, al desarrollo, investigación en lo que es en la fabricación de dispositivos electrónicos. Fue en la licenciatura, yo estudié la licenciatura en electrónica y fue ya en los últimos, en el último semestre o en el octavo o noveno, no recuerdo exactamente, que llevé ese curso optativo de fabricación de dispositivos semiconductores y fue donde ahí, en ese curso en particular, dije, no, eso es lo que a mí me interesa, me apasioné por ese curso. Y fue el indicativo de qué es lo que yo quería hacer en el futuro, ¿no? De hecho, yo entendí de inmediato que debía de hacer una maestría y posteriormente un doctorado para poder cumplir ese objetivo. En otros foros en los que he participado, por el hecho de ser mujer y ver todos estos retos, quiero decir que he sido una mujer muy afortunada, ¿sí? Desde mi niñez, durante mi periodo escolar, sea primaria, secundaria, licenciatura, maestría, doctorado y ahora como investigadora, ¿sí? Que en realidad desde el punto de vista de ser mujer, yo no he tenido ningún reto a vencer más que el propio mío, ¿no? Como investigadora, de poder buscar mis objetivos, personales, pero no he tenido ningún reto a librar, ¿sí? A vencer por el simple hecho de ser mujer. He tenido mucha suerte, soy muy agradecida con Dios y con la vida en ese sentido, al ver en este momento cómo es la situación con las mujeres en general, con nosotros las mujeres. Entonces, yo me siento muy privilegiada de no haber tenido ningún obstáculo de ningún sentido por el simple hecho de ser mujer y estar en un área como es la mía de electrónica, donde cuando yo estudié en la licenciatura, pues éramos tres o cuatro mujeres contra, bueno, no en contra, en un grupo donde eran 40, 50 hombres, ¿no? Nunca tuve un reto por ser mujer. Pues principalmente que nosotras como mujeres estemos convencidas de qué es lo que queremos hacer, a qué es lo que nos tenemos que dedicar. Yo lo he escuchado en diferentes ocasiones y también lo he comentado con algunos estudiantes o compañeros que la vocación, que la vocación de la carrera que uno decide estudiar, pues es de por vida, ¿no? Es algo que te tiene que motivar para levantarte, para trabajar, para vencer esos retos del día a día que ahora con la pandemia se están haciendo cada vez mayores, pero bueno, es parte de todo este proceso actual, ¿no? De todo esta problemática de la pandemia, ¿no? Pero es algo que nos nace,
Es algo que, no, que yo, desde, así como lo viví, no es algo que a mí me enseñaron, que a mí me dijeron, mira, por aquí tienes que ir. Simple y sencillamente, cuando yo atendía esa clase, fue cuando yo caí, sin saber mucho del asunto, dije, qué interesante, qué padre este tema, a mí me encanta, yo quiero seguir, pues, seguir adelante con saber más sobre este tema, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que uno tiene que estar convencida de que eso es lo que uno quiere hacer a futuro, ¿no? Que eso es lo que uno se tiene que dedicar o que se quiere uno dedicar a eso. Entonces ya lo demás se da solo, se va solo. Si uno está convencido de qué es lo que quiere uno hacer, lo demás se da solo, ¿no? Entonces, es algo que, que yo creo, desde mi punto de vista, que no se puede inculcar así como tal. ¿Sí? Es algo que uno tiene, es un clic. ¿Sí? Es como las relaciones de pareja, ¿no? Es un clic que te da en ese momento, que es algo que tú, un curso que tú no sabías ni tenías idea de qué se trataba, pero en el momento de que vas viendo el tema y te involucras, dices, no, te enamoras del tema, es lo que quieres hacer. Entonces, no hay una receta, ¿no? Por decirlo así, no hay una receta a seguir porque podamos cumplir nuestros objetivos de vida, ¿no? Desde el punto de vista profesional. Cuando yo estaba estudiando en el doctorado, yo estudié el doctorado en Brasil. Ya a unos meses de terminar el doctorado, pues es la pregunta que a todos nos asalta, ¿no? Los que estudiamos un doctorado, ¿qué sigue, no? Tengo que buscar un lugar donde pueda yo hacer lo que ya aprendí. Entonces, como yo nací en Puebla, estudié en Puebla, siempre en mi etapa de universitaria supe del INAHUE, ¿no? Sabía era un centro muy importante de investigación en Puebla y sabía también que existía esa área, ¿sí? Donde yo podía desarrollarme, ¿no? Pero lo veía muy lejano. Decía, pero ¿cómo es posible que yo pueda acercarme al INAHUE y poder conseguir trabajo ahí, ¿no? Por azares del destino, se pudo dar esa oportunidad de poder yo trabajar en el INAHUE, ¿no? Entonces, porque yo sabía que era el único lugar en México, no solo en Puebla, en México, donde yo podía desarrollar todo lo que venía yo aprendiendo desde la maestría y el doctorado. Entonces, en realidad yo me siento tan orgullosa, tan agradecida, porque tuve esa oportunidad que se dio sola, ¿sí? Se dio sola gracias a mi asesor de doctorado, se dieron las circunstancias que ahorita yo estoy convencida de que así tenía que ser, ¿no? O sea, yo no tuve que tocar puertas y mandar currículums, nada. O sea, se dieron las circunstancias y dije, bueno, es que así tenía que ser, ¿no? Entonces, me siento tan orgullosa de que todo lo que aprendí lo puedo aplicar, puedo desarrollar cosas en el INAHUE, que era el lugar exacto donde yo podía hacer toda esta investigación que pude, de toda esta experiencia que tuve en la maestría y en el doctorado, y poderlo hacer ahora en el INAHUE. Entonces sí me siento muy orgullosa. Sé que es un centro líder a nivel nacional, ¿sí? En el área de la microelectrónica. Entonces, la verdad, me siento muy contenta de estar trabajando en el INAHUE. También yo tengo desde 2003 trabajando en el INAHUE. Poco a poco he ido conociendo la historia del INAHUE, el trabajo de colegas cercanos para formar y desarrollar lo que ahora es el INAHUE como tal, en todas las áreas, no solo en electrónica, ¿no? Desde astrofísica, óptica, ciencias computacionales. Entonces, la verdad me siento muy orgullosa de que en este 50 aniversario del INAHUE, pues de ser un centro, de ser un observatorio que fue así como se fundó originalmente, pues ya tenemos una gran variedad, ¿sí? De especialidades, por decirlo así, que se desarrollan dentro del INAHUE.
Entonces, y reitero, es uno de los centros públicos de investigación que genera recursos humanos, que yo creo es algo muy valioso. Es algo que debemos valorar mucho, los posgrados que se da en INAOE, que forma en todas las áreas especialistas que se pueden colocar en todas partes del mundo. Es algo muy importante, es una de nuestras grandes fortalezas del INAOE, la formación de recursos humanos altamente valorados, ¿sí? Altamente valorados, que hemos tenido últimamente muchos retos, debo decirlo también, muchas deficiencias que nos han, que han, que han, que en algunos momentos nos sentimos desanimados. Sin embargo, yo estoy segura de que todos los colegas, y yo en particular, porque la entrevista obviamente es para mí, digo, tratamos de dar todo para que el INAOE siga siendo un centro público de investigación de excelencia, que las evaluaciones lo demuestran, ¿no? O sea, somos un centro público que puede desarrollar ciencia, tecnología, recursos humanos, y siempre me siento muy orgullosa de, y me siento orgullosa de trabajar en el INAOE. En ocasiones ando con una chamarra del INAOE por la calle aquí donde vivo, y mucha gente me dice, ¿trabajas en el INAOE? Así como diciendo, oye, qué padre, ¿no? Entonces, en realidad, eso me da mucho orgullo, ¿no? Me da mucho orgullo, y a pesar de todos los problemas que pueda haber, porque existen, ¿no? Sería absurdo decir que vivimos en un, que el INAOE es perfecto y que vivimos en una maravilla. Eso, la verdad, no es cierto, ¿no? O sea, tenemos problemas, tenemos deficiencias tal vez, pero todos trabajamos en conjunto y el principal objetivo es salir, llevar al INAOE en adelante, sacar nuestro trabajo en adelante, a pesar de todo. Digo, y eso es lo que yo creo que a la gran mayoría nos motiva, que a pesar de todo, ¿sí? Estamos ahí, yo en particular, y creo que la gran mayoría, con la camiseta bien puesta y siempre esperando que el INAOE siempre sea reconocido gracias a la labor que todos hacemos, no solo de investigación, todos, es una pirámide, ¿no? Que no puede, que no so, que si la investigación existe es pues gracias a todo el apoyo que tenemos en todos los sentidos, bueno o malo, ¿no? Bueno o malo, pero entonces el INAOE es un conjunto, ¿no? Que obviamente el reflejo hacia todos, hacia el exterior, es la investigación, pero todos trabajamos en conjunto, y yo sé que hay mucha, que la gran mayoría de los trabajadores de INAOE estamos comprometidos con la institución para poder sacar adelante y mantener al INAOE como la institución de excelencia que somos.